¿Qué tal todos? Sean bienvenidos al majestuoso Estadio Azteca para un emocionante partido de fútbol. Con Mario Alberto Kempes les habla Fernando José Palomo. Qué lindo partido el que tenemos hoy en la fase de grupos de esta Copa Libertadores, que ya nos ha dejado bastante emoción. Partidos como este hay que verlos. Yo creo, Fernando, que después del buen comienzo que ha tenido esta fase de grupos de la Copa Libertadores el equipo local, hoy no van a bajar los brazos y buscarán 3 puntitos más. Segunda jornada de la fase de grupos para estos dos equipos. La pelota se mueve, nos ponemos las pilas. Y sí, Fernando, en la primera jornada hemos visto partidos lindos. Ojalá que se repita el día de hoy. Giovanni Dos Santos. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Matías Saldivia. Ahí va la pelota en el área. Puede hacerlo. Y así le pega la pelota. Tapó bien la defensa. Se viene el tiro de esquina al área. Mantiene la pelota y se acerca. Opaso. Se puede venir la diagonal. Acá con esto lo ganan. Es temprano cerca, estuvo el primero. Qué cerquita estuvo. Tranquilo que tendrá otra. Martínez. Qué manera de tocar la pelota, mamita. Qué baile. Le pegue espantoso, pero la pelota hay que llevarla al psicólogo después de esto. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Y al final de todo, la pelota termina escapándose al córner. Deciden jugar en corto el córner. Y se anima a darle. Sánchez. Nico Castillo. El disparo que se abre sin peligro alguno. Mati Fernández. Esa es muy buena pelota. Esto puede terminar en gol. Balón cargado de peligro. Este puede ser un tiro de esquina que ilusione a algunos pensar que pueden lograr la ventaja. Va la pelota desde el córner a la olla. Así nomás, le pegó con lo justa. Se hizo dueño de la pelota y lleva un cuarto de hora sin prestársela al contrario. Este América es muy bueno. Te digo que si tienen un poquito de suerte, pueden conseguir el gol de la ventaja. César Fuentes. Mati Fernández. Va, pues, posesión. Salud, salud, pelota. Chau. Atentos que la pelota va al córner. Tiro de esquina al centro del área. Colorín colorado, el ataque se ha acabado. El balón que sale disparado. Se metió justo a tiempo. ¡Se ve el zapatazo! ¡Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor! Nico Castillo.
Martínez. ¡Gol! ¡Cayó el primero! Estas cosas son maravillosas, ¿eh? Porque la verdad que el pateador tuvo muchísima suerte para ponerla en un sitio donde el arquero era imposible que llegara. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Ahí va el asistente levantando el cartel, se juega uno más. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte, 1-0. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Esto se dice, son goles psicológicos, ¿eh? Mirá que marcar el gol justo cuando terminaba el primer tiempo, esto te da unas ganas en el segundo de comerte la cancha. Está ya la pelota en movimiento en este segundo partido de la fase de grupos. Ya están volviendo del vestuario a ver qué pasa en estos segundos 45 minutos. Opaso. César Fuentes. ¡Qué linda bocha! Miren cómo se juntan el bañil levantando paredes. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada en ataque, no hay profundidad. Martínez. Acá está, acá lo tienen, habrá tiro libre para el América. Parece que este equipo ha levantado una muralla. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿o no? ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Fíjate, Fernando, vamos a verlo con tranquilidad y cuidado que no pase por el televisor, porque si no, nos pega en la cabeza y retrocedemos un par de metros. Y por ahora el marcador está 2-0. Eche cuerpo, amigo, que hay que protegerla. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. La bocha, el primer poste. Sin problemas, el balón para el arquero. Caminando, llego a esa pelota. Escobosa. Ahí van buscando el costado. Nicolás Castillo. Nico Castillo. Míralo cómo corren desesperados detrás de la pelota. ¡Gol! La forma perfecta de cerrar un manejo de pelota. Magnífico. ¡Qué pedazo de gol! Los rivales no pudieron hacer absolutamente nada ante tanto pase. Este tiki-taka lo repetimos porque desconcentró a todo el equipo rival. Salió, hermano, una jugada perfecta. Un tiro muy fuerte de media distancia que el arquero nada pudo hacer. La diferencia es más amplia todavía. 3-0. ¡Qué gran servicio! Esa pelota se va por el costado y lateral.
Sánchez. Henry Martin. Se asoman y la ve clara. Esa pelota promete. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. Y patea. Una tajada tranquila para el arquero. A veces los números, Fernando, no engañan, ¿eh? Esto puede ser una goleada, señores. Sánchez. Ahora Aquino. Van y tocan y vienen, la mueven como toca este equipo. Se ve que han pasado una muy buena noche. ¡Gol! Pegó en el travesaño y entró. Yo no sé, Fernando, si le quiso pegar así, pero fue un golazo, ¿eh? Mirá dónde entró, allá, al lado del travesaño. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Esteban Paredes. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Sánchez. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Abre la cancha, quiere atacar por dentro. Sánchez. Ahora Aquino. Atentos que acá se... ¡El zapatazo arriba! Y sí, a veces la potencia es importante, pero la precisión es mejor. Es un genio pasando la pelota. Fabulosa entrada acabamos de ver. Henry Martin. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Han recuperado la posesión del balón. Gran defensa para evitar la contra. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. ¡Esa es muy buena pelota! César Fuentes. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. ¡Gol! Silbato final del partido y no hay nada más que decir que felicitar a este equipo. Con la victoria suman 3 puntos, más los 3 que habían conseguido en la primera fecha. Saquen el abaco, papá, son 6 puntos ya. De momento, Fernando, van empanados, ¿eh? Ya han tomado el control del grupo, jugaron 2 partidos muy buenos, hay que decirlo. Hay que sacarse el sombrero, son 6 de 6, es importantísimo eso.